Ese día amanecí sin laboratorio, sin esposa y sin casa. Y aunque todo parecía acabado, mi plan para controlar todo el negocio del cartel de Medellín iba tomando forma. Necesitamos unas camas, ¿eh? Más bien, basta. Nosotros necesitamos buscar un lugar para donde irnos, señor, porque en cualquier momento nos llega la policía, ¿está entendiendo? Ah, sí. ¿Y usted trae que ir a un hotelito? Eso, please. ¿Eso quiere? Sí. No digas tonterías, hermano. Si nos vamos a un hotel, la policía nos agarra en cualquier momento. No. Yeah, man. Oye, pero tenemos que hacer las cosas bien. ¿Estás entendiendo por qué? Ahora somos tres. You got it? Basta. Entonces, tienes razón. ¿Sabes qué? Le voy a decir al paisa que nos consiga un depa o algo. Oye. Que con Isabel como está, hermano. No podemos regresar a la casa. De todas estas. Eres de paisa. Te lo veo desde ayer, Masta. Tienes razón. La última vez que hablamos con él estaba con Judy, ¿no? Maybe. Ahí, pásame el teléfono. Apaguen eso. ¿Quién llama tan temprano? ¿Aló? ¿Qué hubo, Judy? Oye, nena, dime una cosa. ¿Nacho? ¿Está por ahí el paisa? No, no. El paisa salió ayer y después no volvió. ¿Qué? Oye, Judy. Dile al paisa que no diga groserías tan temprano. ¿Cómo le fue la reconciliación, eh? Rico. Ay, déjame fresca, Nacho. Tranquilo que yo le digo. Ay, en fin. Mira, Judy, hablando en serio. El país es mi amigo, sí. Y no sé si te va a perdonar o no, pero le rompes el corazón. Y te juro por Dios que las vas a ver conmigo. ¿Estamos? No tenés que amenazarme. Bueno, mami, contigo nunca se sabe. Por lo pronto, nada, dile que se quede por allá, que no haya afán. Disfrútense y nada, pues estoy aquí al pendiente de la llamada de tu jefe. ¿Estamos? ¿Qué dijo? Ah, que te quedes mientras llama a Chepe. Te voy a preparar el desayuno. Ya ven. ¿Usted por qué no se concentra? Tiene que estar calmado, mijo. Good job. Go on, get out of here, get some rest. Okay, sir. ¿Sí? It's Logan. Hey, Logan. ¿Cómo les fue anoche? ¿Pudieron detener a Zamora? No estaba cuando llegamos. Zamora se llevó papeles y la mayor parte de lo que tuviera ahí. Damn it! ¿Encontraron algo? Algunos documentos. Somebody tipped him off. Envíame eso vía fax a Medellín. Sargento, encuentren a Zamora. Aún debe estar en Miami. ¡Deténgalo! Soy Lenis. Vamos. Ya salgo. Señorita. Señorita. Señorita, llegamos a Armenia. ¿Le ayudan algo? Señor, gracias, que yo puedo sola. Thompson. Yeah. Anoche estuve echando la cabeza. No. Y se me ocurrió que tenemos que presionar a la gente de Armenia. Alguno de esos puede abrir la boca. Yeah. La administradora de la posada alemana. Ella los conoce bien. Bueno, al menos a letter. Pero puede decirnos algo.
Eso es, tenemos que irnos para allá. A ver si logramos ir una adelante de esos perros. Porque si su amigo les está ayudando, estamos jodidos. Juanes, estoy seguro que Joe Fernández ya no es amigo mío. Venga, 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 no se me haga el bobo. ¿Averiguó algo más o qué? No. ¿No? No. Venga. Eso fue un par de boliones que pasó todo, mi amor. Más se demoraron en llegar los tombos que en apresarnos a todos. Ay, amita. Lo siento mucho. Todo suena tan horrible que... Horrible es un piropo, mi amor. Menos mal yo le alcancé a avisar a Carlitos. Claro que en medio de todo ese avispero, pues yo le perdí el rastro. No sé qué pasó con él. Usted no se preocupa, ma, que él está bien. Él se alcanzó a volar, anda por allá en Medallo. Ay, bendito sea mi Dios, qué alegría. Eso quiere decir que entonces me va a sacar de acá pronto. ¿Qué te digo? ¿Y cómo qué va a decir? Ni pío. Para mí que esa gente ya se olvidó usted. Pues no digas eso. Mira, si algo es Carlos es que es agradecido y yo sé que me va a tender la mano apenas pueda. Uh-huh. Bueno, pues por lo pronto, más esto es lo que tenemos. A ver si con esto la podemos sacar. Dios, María, es que esta sí no me la esperaba. Me lo dio Nacho que para que la sacara acá. Y yo me vengo pensando como un plancito desde que estaba en el bus. Lo que pasa es que por acá hay un sargento que como que... Ya sabes, pues, mijo, me cuida a su mamá y a su hermanita. Porque mientras yo no esté, usted es el hombre de la casa y usted me responde. Sí, señor. Ah, eso sí, se porta como un varoncito, así como su papá, ¿o yo? ¿Entendido? Señor. Sí, sí, sí. Bueno, vamos, pues yo lo llevo. Ay, mija. Mija, yo le prometo que esto va a ser temporal. Esto es mientras se calman las cosas aquí, que es que esto está muy revolcado aquí. Bueno, si vos me prometes, yo espero. Gracias, mi amor, por entenderlo. Usted tiene el teléfono allá de Panamá, ¿cierto? Sí, ya lo tengo. Entonces, mija, hágame un favor. Apenas llegue allá, se comunica conmigo y me cuenta cómo le fue. Yo voy a estar muy pendiente y yo voy a mandar gente para que lo estén cuidando. No les va a pasar ni les va a faltar nada, ¿yo? Bueno. Échame la bendición, mija. Haber logrado que los capos del cartel se fueran de Medellín significó una gran jugada. Iba a tener el camino despejado para negociar con el cartel de Cali, para mover la droga como me diera la gana y para hacerme a lo que me merecía. Mucha lana. Esas tulas que nos largamos. ¡Qué aventura! Pero si cometía el más mínimo error, las cosas se iban a poner feas. Y eso me tenía muy nervioso y muerto de miedo. ¡Epa! ¡Epa! ¡Rick! Ey, Masta, deja esa cara de susto. Yo te tengo buenas noticias, ¿ok? Estoy hablando con mis contactos y mis contactos me dijeron que Pablo Escobar, Carlos Leder y Ochoa se fueron para Panamá. ¡Goodbye! ¡Eso! ¡Eso es hermoso! Bueno... Pues entonces ya solamente falta ver qué pasa con el cartel de Cali, hermano. Que eso depende del plan. Ey, Masta, ¿sabes qué es lo mejor? Que tú, Nacho Montero, has quedado como el nuevo capo del cartel de Medellín. Eso es hermoso. Son las cartas que nos tocaron, hermano. Eso es. Hay que ver cómo las jugamos, ¿no? Eso es. Ok. Masta, dígale a Mr. Dre, what is the next step, man? Nada, hermano, esperar. Hay que esperar a que nos llame Santa Cruz. Yes. ¿Sabes qué sí quiero hacer? Qué mal. Quiero hablar con Isabel. Voy a ver si puedo resolver eso. Buenos días. Buen día. Ay. ¿Qué ha pasado? No se trata de eso tampoco. Muchas gracias. Me sentí como... una princesa, ya hace rato no me sentías. Tú te sientes como una princesa y yo como un sirviente. Gracias. Entre más tranquila estés, mejor para el chamaco. Oye,
Yo sé que está dentro de tus funciones, pues, digamos que reportarle a Nacho todo lo que pase conmigo, ¿verdad? Pero... yo solo le voy a reportar que estás bien de salud. No más. ¿Mm? Va. Mira. Te voy a hacer Helena. Cuidado. Sí, bueno. ¿Qué hubo, campeón? ¿Cómo va todo por allá? ¿Todo en orden? ¿Mujer? ¿Cómo está, eh? Mejor, mejor, la veo... más recuperada. ¿Me la pasas, por favor? Tengo nada que hablar conmigo. Nada. Sobre Nacho, pero no quiero atender la llamada. Bueno, dile, dile por favor que le hablo al rato, sí, y que la quiero mucho. Cuenta con eso. Dijo que luego te llama. Le estaba echando ya bastante cabeza a eso. Estaba meditando una situación que ya me tiene como... como muy inquieta y ya me decidí. Yo definitivamente no quiero tener a mi bebé en Colombia. Me quiero ir de aquí. Ya. Lo más pronto posible. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? No quiero que me agarre la policía. Pero más que eso, yo no quiero que mi bebé tenga que ver con Nacho, la verdad. No quiero que esté metido en ese universo asqueroso, podredumbre. No me interesa. Buenas. ¿Cómo me le va? Es que estoy buscando al encargado de acá. Sí, claro, señorita. Buenos días. Sargento Cardona, para servirle. ¿Qué se le ofrece? Es que necesitaría hablar con usted un momentico. Ya ve, María, ni más faltaba. Claro que sí. Siga por acá, vamos a la patrulla y hablamos. Morales, pilas ahí, o yo. Ya vuelvo. ¡Ordena, mi sargento! Siga, mi amor. Acá a la izquierda. ¡Siguiente! Hay que ofrecerle un acuerdo a la administradora. ¿Qué acuerdo ni qué acuerdo, Thompson? Esa vieja hijuemadre es que apretarla, ponerla contra la pared. Si no nos dice lo que necesitamos, amenazamos con meterle años de cárcel. Ya, yeah. Eso no va a lograr nada. Bueno, pues también le puedo decir que voy a regar la bola que ella fue la que se puso de zapa. Sabe que con eso le cortan el cuello. Necesitamos lograr información, Lanis. ¿Entonces según usted qué hay que hacer? ¿Arrodillarnos la sabía, hijo de madre, para que hable? Look, si usted quiere jugar a policía malo, está bien. Pero yo voy a negociar. Si ella habla, tenemos testigos para enjuiciarlos. Y de paso, información que nos lleve a Montero y su gente. Ahí vamos a ver cuál es la mejor forma. A mí lo que me preocupa es que esos mafiosos se nos hayan adelantado. Le hayan conseguido un abogado a la vieja esa. ¿Ya sabe quién está a cargo en la estación? Un tal Sargento Santander. Pero yo por estos lares no confío en nadie. Ahora sí, mi amor. Diga a ver antes para qué era que me necesitaba. Quieto en primera hora, sargento, que por ahí no es la cosa. Ah, ¿no? Y entonces, ¿cómo qué cosa es? Yo le tengo otra propuesta. Está pues. Yo le doy el anticipo ahorita mismo y cuando saque a mi mamá de la celda le doy la otra mitad. Ave María, esto sí está como muy bueno, ¿no? ¿Qué dice? ¿Le suena? ¿Qué debería para servirle? Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando a mí? ¡No, hermano! Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.